Por favor. La grabadora. Bueno, pues vamos a empezar. Como ya está previsto, el tema de esta conferencia está referido a las críticas de que ha sido objeto la estética de la recepción. Críticas a las que en su tiempo responden los fundadores de esta estética, Iser y Haus, responden a ellas precisando algunos de los conceptos fundamentales que son objeto de esta crítica. Nos encontramos con dos tipos de críticas. Una, la de los que desde una posición inmanentista reivindican la concepción de la obra dotada de una sustancia inalterable y negando, por tanto, lo que la estética de la recepción venía a poner en primer plano, o sea, el papel activo del receptor. Tales son las críticas de Kaiser, Hanne Tore y Link. Y otra, la crítica de los que, sin pretender caer en esta concepción inmanentista, aceptan el papel del receptor, pero sin atribuirle el papel determinante, decisivo, que le atribuye la estética de la recepción. Se trata de la posición que adoptan en la antigua República Democrática Alemana, conocida por sus siglas como la RDA. Digo, es la posición que asumen los teóricos de la versión marxista oficial en esa república entonces, conocida como marxismo-leninismo, y dentro de ella la estética de procedencia soviética, conocida como el realismo socialista. Tenemos, pues, dos tipos de crítica. Una no marxista y otra que se considera tal, o sea, marxista. Veamos, pues, la crítica del primer tipo, la crítica no marxista, empezando por la de este teórico llamado Kaiser. De acuerdo con su concepción inmanentista, considera la obra literaria como una realidad cerrada que, por esta cerrazón, no puede cambiar a través del tiempo. Ciertamente, aquí no se hace la distinción que hemos visto a lo largo de la exposición de la estética de la recepción, aquí no se hace la distinción entre texto y obra, que como hemos visto es una distinción esencial en esta estética
de la recepción, como también lo era en los antecesores de la estética de la recepción, Ingarden, Mukharovsky y también Lodman, otro autor del que no hemos tenido tiempo de hablar. Esta concepción de la obra como realidad cerrada e invariable determina a su vez la relación inalterable del lector con la obra, al limitarse el receptor o lector, al limitarse a reproducir lo que está en la obra. O sea, se limita a asumir un papel pasivo. Y aunque se reconoce en esta crítica que la obra tiene un efecto sobre el lector, no se considera que esto afecte a la obra en cuanto tal. Hay, pues, una diferencia fundamental entre este teórico Kaiser y la estética de la recepción, tanto por lo que se refiere a la obra como por lo que toca al papel del receptor. Y esta diferencia se pone de manifiesto en la distinta idea de lo clásico, pues mientras que para Kaiser lo clásico se funda en la permanencia o actualidad con que ejerce su efecto sobre el lector a través del tiempo, para Hauss la obra clásica como tal es la consecuencia de una actualización histórica determinada que corresponde, por tanto, a un determinado tiempo. Lo que quiere decir que la obra clásica no es, para Hauss, no lo ha sido siempre, desde el principio. Es decir, lo clásico no siempre fue clásico. Por lo que se refiere a la relación entre la literatura y la sociedad, Kaiser sostiene, y aquí pienso que con razón, que dicha relación hay que verla no sólo entre el lector y la obra, o sea, en el plano de la recepción, sino también en el plano de la producción, de la creación, ámbito que según Kaiser no es tomado en cuenta o no es tomado en cuenta suficientemente por la estética de la recepción. Kaiser critica también dos conceptos de la teoría de la estructura del texto de Iser, a saber, los de indeterminación y de espacio vacío. Recordemos que para Iser estos dos conceptos son fundamentales al explicar el papel activo del lector, pues es precisamente la estructura indeterminada del texto la que exige una lectura en la que se llenen los espacios vacíos del texto. O como precisa Iser, una lectura destinada a determinar lo indeterminado. Como ya vimos también, para Iser, la comunicación entre el texto y el lector es un proceso de concreción o de relleno de los espacios vacíos. La indeterminación, pues, es una cualidad del texto que despierta la actividad imaginativa del lector. Hablar de espacios vacíos en el texto significa asimismo que el texto está incompleto y que por ello se necesita completarlo poniendo en marcha para ello la actividad imaginativa del lector. Ahora bien, esto es precisamente lo que este teórico Kaiser no acepta. Pero aunque Kaiser reconoce que la obra literaria encierra una plenitud inagotable, palabras
propias de él, una plenitud inagotable de significados. Esta plenitud, a juicio de él, se halla en la obra misma. Dicha plenitud hay que buscarla, según él, en su juego múltiple de referencias entre forma y contenido en la obra como totalidad, unidad y necesidad. O sea, esa plenitud de significado está en la obra misma sin que se requiera, por tanto, la intervención del lector. A esta crítica de Kaiser responde Iser afirmando que la caracterización de la obra por su crítico como totalidad, unidad y necesidad convierte a una forma histórica, concreta de arte en que se dan esas categorías, a una forma histórica concreta de arte ya pasada, como es el arte clásico. Pero esta caracterización convierte al arte clásico, pero esa caracterización que él da al arte clásico no conviene al arte moderno, que no aspira a representar la realidad en su unidad, en su necesidad, en su totalidad, sino que, por el contrario, trata de presentarla, esa realidad, el arte moderno, la novela moderna, trata de presentarla como una realidad parcial, fragmentada o descoyuntada. A este respecto, podría ponerse como ejemplo la visión descoyuntada y fragmentaria con que Kafka nos presenta la realidad. Así pues, esa visión de la realidad como totalidad es propia de un tipo de arte, de un tipo de novela, de un tipo de literatura, pero no es propia de la creación moderna, de la vanguardia, como podemos ejemplificar con la novela de Kafka. Así pues, la caracterización de la obra propia del arte clásico por su totalidad, unidad y necesidad tiene una validez histórica y, por tanto, limitada. Por otra parte, al tomar solamente en cuenta la representación de lo real, así entendida como una realidad total, y no los efectos de esa realidad que a su vez afectan a la obra, Kaiser deja a un lado precisamente lo que a la estética de la recepción le interesa sobre todo, poner de relieve la actividad de la recepción. Con respecto a la crítica del concepto de indeterminación, y se responde especialmente a la que le hace otro teórico alemán, Link, a juicio de Iser, Link degrada hasta la caricatura su concepción de la indeterminación, al atribuirle que por ella él entiende una incongruencia entre expresión e intención, así como una incomprensibilidad. Con este motivo, Iser reafirma y precisa su concepto de indeterminación, mientras que para Link la condición de la recepción está en la reconstrucción de las intenciones del autor, objetivadas en el texto. Para Iser, la condición de la recepción, es decir, de la actividad del lector, está, como ya hemos visto una y otra vez, en los espacios vacíos del texto que el lector ha de llenar con su imaginación. Y mientras que para Link la indeterminación verdadera, como él dice, es algo indescifrable, la indeterminación para él es algo indescifrable por su carácter mismo de indeterminación, introduce
digo, introducida por el autor para Iser el considerarla indescifrable como la considera Lin significa eliminar la indeterminación como condición de la comunicación. Ciertamente, a partir de lo indescifrable no podría haber comunicación. Si se acepta la tesis de esta incomunicación, habría que aceptar, por tanto, la de la incomunicación, tal como entiende la incomunicación, la indeterminación, este teórico Lin. Por todo ello, y se reafirma estas tres ideas suyas. Primera, la de que la indeterminación que se manifiesta en forma de espacios vacíos orienta el efecto que el texto produce en el lector. Segunda, la idea de que los espacios vacíos son en consecuencia la condición de la comunicación y de la recepción al provocar la actividad del lector. Y tercera, la idea de que si la indeterminación fuera indescifrable, como le dice su crítico, sería imposible la comunicación, cuando por el contrario, gracias a ella, se establece dicha comunicación entre el lector y el texto como concreción suscitada precisamente por la indeterminación en la forma de espacios vacíos. Veamos ahora las críticas de los marxistas de la antigua República Democrática Alemana, la RDA, críticas hechas principalmente por Manfred Naumann. Haus e Iser responden a estas críticas respectivamente en dos trabajos suyos titulados. Uno, el de Haus, uno, para continuar el diálogo entre la estética de la recepción burguesa, él la pone entre comillas, lo de burguesa, y la materialista. Y otro, el trabajo de Iser, titulado A la luz de la crítica. Veamos entonces las críticas contenidas en ambos trabajos. Digo, las críticas y las respuestas contenidas en estos dos trabajos. Los críticos de la RDA, así voy a llamar en adelante a la República Democrática Alemana, los críticos de la RDA no están tampoco de acuerdo con el papel que Iser atribuye a la indeterminación, ya que a juicio de ellos, esta indeterminación conduce a la arbitrariedad. Sus críticas se exponen en un volumen colectivo titulado Sociedad, Literatura y Lectura, coordinado por este Manfred Naumann. En este volumen se rechaza, cito literalmente, se rechaza el derecho del lector a constituir significados con base en textos literarios. Hasta aquí la cita. Y en este derecho ven estos críticos una expresión de la libertad burguesa de opinión, como si no existiera, dicen ellos, ninguna ideología de las clases dominantes y ninguna forma de recepción social determinadas por ellos. Pero aún aceptando el crítico de la RDA en ese volumen que, repito, aquí cito, la indeterminación ofrece cierto grado de libertad a la actividad del lector, a juicio del crítico de Iser, el concepto de indeterminación
solo sirve para ocultar formas de recepción practicadas por la clase dominante. Se trataría en este caso de una concepción de la recepción destinada, dicen estos críticos, destinada a justificar la libertad burguesa que oculta la conformidad con el sistema dominante. Ante tal planteamiento, Iser se pregunta, o le preguntaría a su crítico, ¿cuál sería, pregunta Iser, cuál sería la forma de recepción a la que no se le pudiese hacer tal reproche, o sea, el de ocultar bajo la expresión de libertad la conformidad con el sistema dominante? Repito, ¿cuál sería la forma de recepción a la que no se pudiera hacer ese reproche? Los críticos de la RDA tienen ya la respuesta a esa pregunta, al señalar cuál sería, o ya es, o ya era para ellos en la RDA, cuál sería la recepción correcta. Ellos ya tienen la respuesta diciendo cuál sería la recepción correcta. Y la recepción correcta sería para ellos la propia del lector socialista como forma socialista de lectura. Iser considera esta forma de recepción correcta, según los críticos, dice Iser, la considera él como una norma para que, por medio de ella, se pueda asegurar la claridad deseada de la recepción. Y se trata, agrega, y cito literalmente, se trata por ello de una lectura conforme con el sistema para la que debe ser educado el lector. Tal sería la recepción correcta, es decir, la recepción adecuada a la norma del sistema. En este caso, la recepción adecuada a la norma del sistema socialista vigente. Esta sería la respuesta correcta, según interpreta Iser a sus críticos. Pero si esto es así, la lectura conforme a la norma del sistema no estaría, dice Iser, no estaría determinada consecuentemente por el texto ni por la disposición del lector, sino, como dice Iser, por una decisión política respecto a la deseada conformidad con el sistema, para la cual, como ha dicho antes, debe ser educado el lector. De este modo, resulta que la indeterminación que promueve la pluralidad de lecturas manifiesta, según los críticos de la RDA, la libertad burguesa de opinión. Y a esa indeterminación ellos contraponen, por tanto, la determinación política que promueve una sola lectura, la lectura conforme al sistema socialista. De acuerdo con su concepto de indeterminación, que hace posible una diversidad de lecturas, y se rechaza la forma de lectura que postulan los críticos de la RDA porque, según Iser, conduce a una lectura única del texto. Al eliminar ellos, los críticos,
la diversidad, la originalidad y, por tanto, la inconformidad con la norma dominante, la pretensión de escapar de la ideología burguesa se convierte, según Isser, en sujeción a un sistema en el que se considera socialista. Ahora bien, esta situación que condena al lector a la pasividad parece cambiar en la posición de uno de los teóricos de la RDA, que ya hemos nombrado antes, Manfred Naumann, al intentar este rescatar el papel activo del lector basándose en un texto de Marx al que ya nosotros nos hemos referido al hablar en la primera conferencia de los precursores de la estética de la recepción y al incluir a Marx, de acuerdo con este texto, entre los precursores de la estética de la recepción. Este texto de Marx, al que ya nos referimos, es precisamente la introducción a la crítica de la economía política, un texto de 1857. Hauss, en el trabajo antes citado en el que él responde a sus críticos, se refiere a este intento de Manfred Naumann y al texto de Marx en el que Naumann pretende basar su posición. Naumann ciertamente reivindica el principio de la actividad del sujeto tanto en el proceso de producción como en el de su consumo o recepción, y para ello se basa, como ya hemos señalado, en el texto citado de Marx, en el que producción y consumo se presentan como lados inseparables de un mismo proceso dialéctico. De este trabajo de Marx forma parte el siguiente pasaje que Naumann cita y que Hauss recoge en su respuesta a los críticos de la RDA y especialmente a Naumann. Este pasaje de Marx, de esta introducción a la crítica de la economía política, dice así: el sujeto artístico, como cualquier otro, el objeto artístico, como cualquier otro producto, crea un público de gusto artístico refinado capaz de gozar la belleza. Por ello, sigue diciendo Marx, por ello la producción no sólo engendra un objeto para el sujeto, sino que produce o engendra también un sujeto para el objeto. Es decir, que al producir un determinado objeto, el productor no solamente crea un objeto destinado al público, sino que en cierto modo influye, produce el modo de consumir, de recibir o de afectar este producto. Y en este sentido es que dice Marx que la producción no solamente crea o produce un objeto, sino que también produce el sujeto que ha de captar, que ha de recibir este sujeto. Una tesis importante, importantísima para este problema de la relación entre producción y recepción, o entre obra y receptor. O sea, la producción para Marx no solo crea una obra, sino que tiene también un efecto sobre el sujeto al condicionar su consumo o recepción. La producción, agrega Marx,
provoca el consumo, su forma de consumirlo y el impulso de consumir. Pero inmediatamente Marx pone de manifiesto el otro lado activo de este proceso dialéctico, o sea, el del consumo o de la recepción, y lo hace al señalar el papel activo del consumo en cuanto que es el consumo el que fija la producción. Es decir, la producción, un producto se lanza, es producido justamente para que satisfaga determinado consumo. Por tanto, el consumo se convierte en el fin de la producción y en este sentido determina e influye en la producción. Hauss subraya la coincidencia de Naumann con su propia posición al interpretar el texto de Marx, posición propia que él formula en estos términos: la obra literaria necesita del lector para convertirse en obra verdadera. Equivalente a lo que dice Marx, un producto solamente realiza, diríamos, su destino, su fin, cuando es consumido. Mientras el producto no es consumido, el producto no cumple su función, su misión, y por tanto no es un auténtico producto. Pero Hauss reprocha a Naumann lo mismo que Iser le reprocha a los críticos de la RDA, a saber, la contradicción entre la recepción que promueve el objeto artístico o la necesidad del público correspondiente y la obra de arte como representación de una realidad existente. Según Hauss, la teoría del arte del joven Marx como apropiación de la naturaleza y como medio para la formación de los sentidos no se concilia con la concepción del arte. No, señorita, deje la grabación, por favor. Repito, no se concilia con la concepción del arte como reflejo o representación de la realidad. Esta concepción del arte como simple reproducción o reflejo de la realidad, esta era la concepción oficial de la Unión Soviética y en el llamado campo socialista del que formaba parte la RDA. Habría, pues, una contradicción justamente señalada por Hauss entre el arte como apropiación de la realidad y el arte como representación o reproducción de ella. Concepción esta que aplica al arte la teoría leninista del conocimiento como reflejo de la realidad. A mi modo de ver, se trata de la contradicción entre la actividad creadora del arte como apropiación de la materia, de la naturaleza, y la que entraña el arte como simple reproducción o reflejo de la realidad. Ahora bien, la contradicción que con toda razón Hauss advierte en los críticos de la RDA y que es propia del llamado marxismo-leninismo oficial soviético y de la concepción del realismo socialista del arte como reflejo, digo que esta contradicción no se da en el marxismo, que siguiendo al joven Marx se concibe como filosofía de la praxis y consecuentemente del arte como forma específica de praxis o de trabajo creador, concepciones que hemos sostenido respectivamente en nuestros libros Filosofía de la Praxis y Las Ideas Estéticas de Marx. Ciertamente, la concepción del arte como praxis creadora es incompatible con la que lo reduce
a simple reflejo de la realidad. Nuestra concepción del arte, a su vez, entiende esta actividad creadora no sólo con respecto a la producción artística, sino también con relación a su consumo o recepción, en unidad indisoluble, como sostenía Marx en el trabajo antes citado, Introducción a la crítica de la economía política. Al releer hoy, 40 años después, mi libro Las ideas estéticas de Marx, encuentro en los pasajes que glosan a Marx y se anticipan a las tesis fundamentales de la estética de la recepción. Por ejemplo, en uno de ellos que dice: el producto aparece como punto de llegada desde el ángulo de la producción, pero a su vez como punto de partida desde el ángulo de su consumo o recepción. Y en este otro pasaje se afirma: la relación entre producción y consumo es una relación necesaria, intrínseca, en virtud de la cual la una y el otro se implican y funcionan mutuamente. Y con respecto al papel activo del consumo y por tanto del receptor, se dice: el consumo produce la producción en el sentido de que proporciona idealmente su fin, el objeto de ella, y en consecuencia produce la necesidad de una nueva producción. La dialéctica de producción y consumo y el papel activo de los dos lados de un mismo proceso los ponemos de manifiesto al comentar otro pasaje de Marx con estas palabras: la producción proporciona la materia del consumo y de este modo actúa sobre una determinada forma de apropiación. El consumo orienta y traza el fin de la producción. Si en lugar de consumo decimos recepción, estamos ante una de las ideas fundamentales de la estética fundada por Hauss e Isser. Y el pasaje de Marx que hace incompatible el papel activo de la recepción con la obra como simple reflejo de la realidad es, a nuestro juicio, este: sin producción no hay consumo, pero sin consumo tampoco hay producción, ya que la producción carecería de fin. Con estas referencias a los pasajes de Marx que hemos citado, hemos pretendido demostrar, primero, que el papel activo de la recepción no era ni es ajeno a un marxismo que, a diferencia del de los críticos de la RDA, se inspira tanto en los trabajos del joven Marx como en el de la madurez antes citado, la introducción a la crítica de la economía política. Y segundo, que la contradicción que Hauss ve en Naumann y que en verdad cierra el camino a la comprensión del papel activo del receptor no se da en el marxismo que conciba el arte como una forma específica de praxis o de trabajo creador. Pues bien, después de haber presentado algunas de las críticas de las que fueron objeto por parte de marxistas y no marxistas en la Alemania de su tiempo, así como la respuesta de ellos, ofreceremos nuestra propia crítica y valoración de dicha estética de la recepción. Pero aquí vamos a hacer una interrupción para continuar en la segunda parte de nuestra sesión. Bueno, pues como
anunciamos al final de la primera parte de esta exposición, después de haber presentado algunas de las críticas de marxistas y no marxistas en la antigua República, marxistas de la antigua República Democrática Alemana, a la estética de la recepción, vamos a tratar de fijar nuestra propia posición de crítica, pero también de valoración de dicha estética de la recepción. Sin dejar de reconocer las aportaciones de los precursores de dicha estética y de las principales fuentes teóricas de ella, que en su momento pusimos de relieve, hay que reconocer que entre los logros de la estética de la recepción está, en primer lugar, el haber puesto en primer plano el problema de la recepción, o sea, el haber concentrado su atención en el papel activo del receptor cuando tradicionalmente en los estudios estéticos y literarios esa atención solo se daba al autor o a la obra. Sin embargo, hay que reconocer también que a veces la atención al receptor que brinda esta estética de la recepción es tan exclusiva, tan determinante, que se desvanece el papel de la obra producida por el autor. Ahora bien, admitida la diversidad o pluralidad de recepciones de un mismo texto, condicionada, como vimos, no sólo por la estructura indeterminada de este, del texto, sino también por la diversa disposición de sus receptores, se plantea una cuestión a la que la estética de la recepción no da una respuesta clara. ¿Cuál o cuáles serían en esa pluralidad de recepciones la recepción adecuada? ¿O acaso todas las recepciones tienen la misma validez? La recepción, diríamos, creadora, profunda, la recepción que no se manifiesta en este plano, podría responderse que no todas tienen la misma validez, que no son válidas las recepciones arbitrarias que pretenden saltar tanto por encima del condicionamiento del texto como por encima del propio receptor. Habría que admitir entonces que la recepción adecuada sería la activa o creadora frente a la pasiva o recepción, diríamos, inferior, banal. Es decir, sería válida
la recepción que actualiza las posibilidades o el potencial del texto. Pero este planteamiento, a su vez, ofrece serias dificultades, pues esa actualización posible, es decir, lo que la obra o el texto puede ofrecer como posibilidad de realización, esa actualización posible no se conoce de antemano. Es claro que no podemos conocer de antemano el tipo de recepción posible en tiempos futuros, en otras sociedades o en otros momentos. Es evidente que las recepciones que ha tenido una obra del siglo pasado en nuestro tiempo no era posible fijar o determinar. De modo que cuando hablamos de posibilidades de recepción de un texto, de una obra, es claro que esas posibilidades no podemos conocerlas de antemano. Conocemos que esas posibilidades existían solo cuando esas posibilidades están ya realizadas. Cuando la posibilidad se realiza, justamente al darnos cuenta de su realización, nos damos cuenta de que esa posibilidad se daba. Entonces digo por eso que esa actualización posible no se conoce de antemano, sino cuando ya está realizada. Hoy sabemos, por ejemplo, que las numerosas interpretaciones o dotaciones de sentido del Quijote ponen de manifiesto su inmenso tesoro de posibilidades de lectura o su inagotable potencial interpretativo, pero este solamente se revela con su realización, aunque esta ciertamente requiere el descubrimiento por parte del receptor de esas posibilidades en ciertos indicios del texto. Hay en el texto siempre ciertos indicios que, en cierto modo, delatan una posibilidad que pudiera darse o realizarse. Permítame poner de ejemplo mi propia experiencia con la interpretación que ofrezco de la citada obra cervantina en un ensayo mío titulado La utopía de Don Quijote. Ciertamente esa interpretación sería arbitraria si no se apoyara en determinados indicios de la propia obra, de su posibilidad en el texto mismo. Pero esta posibilidad solamente se descubre como tal posibilidad una vez realizada. Realización que está condicionada ciertamente por el texto cervantino, es decir, cuando yo interpreto el Quijote como una utopía, como el sueño de un tipo nuevo de sociedad mejor, es claro que señalo esa interpretación, baso esa interpretación en ciertos elementos, en ciertos indicios que encuentro en el Quijote, sino el cual esa interpretación sería absolutamente arbitraria y, por tanto, no tendría ninguna validez. Pero no solamente la realización de esa posibilidad está determinada por el texto mismo, sino también por la propia disposición del lector al interpretar esa obra. Es decir, si yo no me hubiera preocupado en textos anteriores por el problema de la utopía, me interesó el problema de la utopía, dejé ciertos textos acerca de ella, eso me llevó a ver en qué medida o hasta qué punto podría leerse el Quijote justamente en esta interpretación utópica. Entonces, por un lado, tenemos ciertas posibilidades, ciertos indicios en el texto mismo, y por otro lado, una cierta disposición del lector que le lleva precisamente a buscar
ese tipo de interpretación en el texto mismo. Por tanto, si en el texto no hubiera ciertos indicios, la interpretación sería completamente arbitraria. Y si en el lector no se diera cierta disposición, él no buscaría justamente esos indicios o leería el Quijote sin reparar la atención en esos indicios que le han llevado a esa interpretación. Ahora bien, la disposición del receptor, cualquiera que sea el texto de que se trate, se halla a su vez condicionada social e ideológicamente. Entonces, si bien es cierto que la estética de la recepción reconoce este condicionamiento social del receptor o de su horizonte de expectativa, también lo es que no aclara el alcance de este condicionamiento social que se manifiesta sobre todo a través de o por medio de la ideología correspondiente. La estética de la recepción reivindica, frente a la concepción tradicional, su carácter activo, su carácter creador, pero con respecto a las recepciones activa y pasiva, hay que precisar que no se trata solo de las concepciones receptivas de la recepción que se han dado a lo largo de la historia del pensamiento estético, sino que se trata de una recepción o de un tipo de recepción que se da realmente, pues en verdad la recepción activa, creadora, que reivindica la estética de la recepción, no es algo que no se haya dado nunca hasta el momento en que surge la estética de la recepción. Es algo que se ha dado siempre, junto también a la recepción pasiva del receptor. Es decir, que en todo tiempo, el lector de la obra, en el lector de la obra, podemos distinguir, tiene, no se ha limitado pasivamente a leer la obra, y sino quien ha dado una interpretación, una valoración de ella, que implica, por tanto, una actividad de la recepción. Lo que encontramos en la estética de la recepción es justamente la reivindicación de la recepción activa, creadora, como una recepción, diríamos, auténtica frente a la recepción pasiva. Y también la reivindicación del papel de esta recepción activa cuando las estéticas tradicionales han fijado la atención exclusivamente en la obra o en el autor. Había pues que distinguir la recepción pasiva y la recepción activa creadora no sólo en el plano teórico, sino también en el de su existencia real, así como en el de su valoración entre recepción adecuada o auténtica y recepción inadecuada o inauténtica. Esta distinción se pone de manifiesto en nuestra sociedad entre la recepción activa y creadora, que exige el gran arte practicado por un sector privilegiado y minoritario de la sociedad, y la recepción pasiva, que reclama precisamente el arte, o más bien pseudoarte, de masas o de entretenimiento que promueven los medios masivos de comunicación y del que las telenovelas serían un adecuado ejemplo. Ciertamente, estos dos tipos de recepción, una recepción cada vez más a la esfera de la producción espiritual, de tal manera que, de acuerdo con esta mercantilización, toda obra de arte se aprecia sobre todo por su valor de cambio como mercancía y no por su valor propiamente estética. Y se revela a sí mismo en la producción de un arte
de ese arte que Haus llamaba arte culinario, o también del arte llamado de masas o de entretenimiento, por su carácter precisamente masivo, que sirve aún más que el gran arte o el arte auténtico al principio de la rentabilidad y de la supremacía del valor de cambio propio de esta sociedad. La sujeción, en uno y otro caso, a las exigencias del mercado se traduce en una limitación de la libertad de creación, y esa limitación conduce precisamente lo que Marx llamaba la hostilidad del capitalismo al arte. Ahora bien, esa tendencia hostil que Marx señala con respecto a la producción se da también en el terreno de la recepción, justamente porque la producción artística mercantilizada requiere una recepción que corresponda a ella, y esta se cumple al concentrarse, al concentrarse la recepción activa, creadora, que requiere el gran arte en el sector limitado, y al extenderse pasivamente la recepción pasiva, deformada, que corresponde al pseudoarte o arte banal, superficial, que difunde los medios masivos de comunicación. Ciertamente, si hay un gran arte cuya recepción activa solo es accesible a un sector minoritario de la sociedad, existe también el arte o pseudoarte cuya recepción es accesible a las grandes masas, pero con el carácter pasivo, superficial, que corresponde a su banalidad o superficialidad. Y esto con la particularidad de que esta recepción superficial, banal, del producto artístico, en la conciencia del receptor, le cierra el paso por la deformación que entraña de su conciencia estética, le cierra el paso a la recepción activa y creadora del verdadero, del auténtico o del gran arte. Al reivindicar esta relación activa, creadora, con la obra de arte, la estética de la recepción no presta la debida atención a las condiciones sociales e ideológicas hostiles a ellas, ni tampoco a las que favorecen la recepción inauténtica, pasiva, que existe efectivamente en nuestra sociedad. Hagamos ahora un balance crítico de la estética de la recepción y una valoración de ella, poniendo en la balanza sus aspectos positivos y negativos, o sea, tanto sus logros y aportaciones como sus fallas y limitaciones. Fundamentalmente, a nuestro juicio, en cada caso son las tres siguientes. Por lo que toca a sus logros y aportaciones. Primero, el haber destacado, como decíamos, el problema ignorado o subestimado de la recepción frente a las doctrinas estéticas tradicionales, románticas, subjetivistas o inmanentistas de la recepción del arte. Segundo, en haber reivindicado frente a la recepción pasiva, la recepción activa, creadora, que actualiza o concreta las posibilidades del texto. Y tres, o en tercer lugar, el haber planteado el problema de las relaciones entre literatura y sociedad, o el de la función social de la literatura, planteado por el marxismo clásico solo en el plano de la producción
o condicionamiento social de la obra en el plano de la recepción, aunque con las limitaciones que hemos señalado. Por lo que toca a sus fallas o limitaciones, señalamos en primer lugar, por lo que toca a la estética de la recepción, el haber subrayado el papel de la recepción con tanta fuerza que esta se vuelve determinante con respecto a la producción, cuando no obstante su unidad, la unidad de la producción y de la recepción que hemos señalado, cuando no obstante esa unidad, el papel determinante corresponde a la producción. Si, por ejemplo, pensamos en el arte de masas y en la recepción banal, superficial, inauténtica, que corresponde a este arte de masas, hemos de señalar que ese tipo de arte de masas está determinado por las exigencias de la producción capitalista. La producción que se rige por la rentabilidad exige, por tanto, un arte rentable, y este arte rentable lo encuentra sobre todo en ese pseudoarte o arte de masa o de entretenimiento que difunden los medios de comunicación. Y en ese caso, por tanto, la recepción que corresponde a ese tipo de arte es algo que está determinado por las exigencias de la producción sujeta a ese tipo de rentabilidad. Entonces, el papel determinante de la recepción en esta estética oscurece el papel, a mi juicio, y pienso que interpreto así a Marx, el papel determinante que en esta relación entre producción y consumo, entre producción y recepción, el papel determinante corresponde a la producción. Segundo, la estética de la recepción fija la atención exclusivamente en un aspecto de esa unidad que es la obra de arte. La obra de arte es una unidad de tres aspectos fundamentales. Uno es, diríamos, el aspecto material o sensible. Toda obra tiene un componente material sensible. En la obra tiene un aspecto formal, porque ese aspecto material sensible no aparece de un modo caótico, sino determinado o formado de cierta manera. Por tanto, la materia aparece como una materia formada, y por otra parte, ese material se ha formado de cierta manera, tiene un aspecto formal justamente para que esa materia pueda ser, diríamos, el vehículo de un cierto significado. Entonces, estos tres aspectos de la obra de arte son indisolubles: el aspecto concreto, material sensible, el aspecto formal y el aspecto significativo o ideológico, como queríamos llamarle. Entonces, la estética de la recepción fija su atención sobre todo en el aspecto significativo de la obra de arte. Pero, repetimos, la obra de arte tiene también un aspecto formal y otro sensible, material. Y por tanto, como respondiendo a esta unilateralidad con que la estética de la recepción fija su atención en la obra de arte, corresponde también la unilateralidad de la recepción. La recepción está referida en la estética de la recepción casi exclusivamente a este aspecto significativo y no a los otros dos aspectos importantes, esenciales de la obra de arte, como son el formal y el material sensible. Esto es muy importante tener en cuenta, por lo que habremos de abordar en lo que nos falta de exponer en el curso. Repetimos entonces que los tres aspectos se dan en la obra de arte en una unidad indisoluble. Ciertamente toda obra de arte significa, pero solo significa
en cuanto que el artista en el proceso creador da a ese material sensible una forma. ¿Qué forma? La forma necesaria para que ese material sensible pueda convertirse en vehículo del significado que el artista pretende justamente presentar. Pero, si esto es así, resulta que la actividad y creatividad del receptor, que tanto reivindica la estética de la recepción, solo afecta al aspecto significativo o interpretativo de la obra de arte sin tomar en cuenta o sin tocar el aspecto material sensible con la forma que le dio el autor. O sea, aunque la obra de arte se abra al receptor en su aspecto significativo o interpretativo, se cierra o permanece intocada en los aspectos material, sensible o formal. En tercer lugar, al referirse a la participación del receptor, no toma en cuenta en nuestra sociedad el carácter de la producción artística. Ciertamente, así como la gran obra de arte exige una recepción activa, creadora, toda gran obra de arte, para poder ser realmente captada en la recepción, exige esta participación activa, creadora del receptor, que no se limita a reproducir pasivamente lo que la obra contiene. Y en esto es evidentemente un mérito de la estética de la recepción el haberlo puesto de manifiesto. Digo entonces que toda gran obra de arte exige una recepción activa, creadora, es decir, una recepción que corresponda a la verdadera naturaleza estética, creadora de la producción artística. En tanto que a un arte, diríamos, o pseudoarte de masas banal, lo que corresponde, por tanto, no es una recepción creadora, sino una recepción cabal, pseudoartística. Entonces, este tipo de recepción banal, pseudoartística, es la que en las condiciones de la mercantilización capitalista requiere, a su vez, esa recepción adecuada a esa naturaleza infraestética o inferior. Otro aspecto que queremos señalar, aunque la estética de la recepción reconoce el condicionamiento social en la disposición del receptor, no toma en cuenta, nunca habla de ello, no toma en cuenta la división social de clases, la influencia que la división social de clases ejerce en la recepción. No ve, por tanto, en nuestra sociedad enajenada, mercantilizada, hostil a la verdadera creatividad, tanto en el trabajo como en el arte o en cualquier actividad humana, no ve, por tanto, la influencia en la producción como en la recepción. Es decir, no ve que esta división social no favorece justamente una recepción de tipo activo, de tipo creador, en tanto que sí favorece, por el contrario, una recepción pasiva, deformada, tanto cuando se refiere a un arte auténtico como cuando se refiere a ese arte banal que distribuyen los medios masivos de comunicación, al supeditar completamente el valor estético
al valor de cambio. Por último, aún reconociendo que la estética de la recepción reivindica el papel activo del creador, hay que considerar que esa actividad y creatividad del receptor, la estética de la recepción, solamente la refiere, como hemos señalado, al aspecto significativo, interpretativo o ideal de la obra de arte. Pero la participación del receptor que afecta a la obra de arte en su totalidad, incluyendo el aspecto formal y el material, o sea, lo que llamaba Mukharovsky el artefacto, a este aspecto la estética de la recepción no presta ninguna atención. Por tanto, la participación del receptor es una participación puramente mental, puramente ideal, puramente subjetiva, que se desarrolla en el plano del significado o en el plano de la, interpretación, sin que afecte, diríamos, al aspecto formal o material de la obra. Pero es posible una participación del receptor que no afecte solo a ese aspecto significativo, ideal, mental de la obra de arte, sino su aspecto material, sensible e incluso formal, en cuanto, en virtud de lo cual el receptor sería un creador o un co-creador, no solamente en el sentido de creador de nuevas significaciones, sino en el sentido de continuar el proceso creador mismo a que ha dado fin el autor con la obra de arte. De serlo, tendríamos el paso de una estética de la recepción a una estética de la participación, entendida por esta participación, la intervención del receptor en el proceso creador mismo, al afectar no solamente su aspecto significativo, sino también al objeto artístico en su aspecto material, sensible y formal. La respuesta a esta cuestión, a la cuestión de si es posible o hasta qué punto pueda darse esta participación del receptor, es una cuestión no solamente, como verán ustedes, teórica, sino práctica, y como veremos, es no solo una cuestión estética, sino social. Trataremos de ver en la próxima y última conferencia si hay una respuesta a esta cuestión. Terminamos. ¿Hay algunas preguntas por escrito, por favor? Ponemos unos 15 minutos.